¿Qué tipos de inspecciones están haciendo? Nosotros, por un lado, estamos haciendo una inspección muy grande a los administradores. Los administradores, según ellos, nos declaran a nosotros, a ARBA, a la Oficina de Recaudación de la Provincia, recaudan alrededor de 200 millones de pesos al año. Y nosotros creemos que entre todos recaudan muchísimo más. Lo que estamos tratando es que se regularicen, que empiecen a dar factura, que empiecen a conocer los beneficios que da trabajar dentro de la ley. Y el otro es el gran capitalista, que creo que también ahí tenemos que centrarnos. Fíjense, hay 23 facturas hechas nada más. Se factura poco, ¿no? Sí, exactamente. Porque tenemos muy poco, muy poco. Hay gente que nos pide la factura y entonces tratamos de guardarla, ¿viste? Pero no, tratamos de hacer al día. ¿Y en el caso de usted, permitió que un puesto de ARBA esté acá en su feria? No, por supuesto. Si está ARBA y AFIP, están las dos. Ajá. Yo creo que lo mejor es que la gente tome conciencia que tiene que inscribirse. ¿Cuánto pagó de impuestos usted en lo que va del año? Y hasta la fecha venimos en 24 millones de pesos. ¿24 millones? Entre sueldo y impuestos, sí, la sociedad anónima. Sí. Con lo cual es una máquina de hacer dinero esto, ¿no? No, no, seguro. Para que nos demos una idea, entre las cuatro ferias han regularizado hasta ahora 12 millones de pesos de impuestos atrasados. Es mucho dinero. Y nosotros tenemos que ser muy fuertes con ellos. En este caso no tiene tan factura que debería tener para... ¿Y cómo se hace cuando alguien está inscripto y no tiene talonario para facturar y tiene el negocio abierto? Nosotros lo que tendríamos que hacer es pedirle al señor que no venda más si no tiene las facturas correspondientes. Claro. ¿Y cómo resuelve, jefe, esto? La próxima feria yo traigo los talonarios y traigo el papel. ¿Qué pasó? Me están informando que no nos dejan acceder al predio. El administrador le dio la indicación. Castillo dijo que no se puede pasar. Un momentito que ya... ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien? Sí, se puede retirar un poquito más para afuera, así no nos comprometemos okay. Nosotros. Bueno, nos van a empezar a tirar. Bueno, listo, está bien. Bueno, están atacando. Están tirando huevazos. Está una situación medio incómoda. ¡Qué bárbaro, che! La primera vez nosotros vinimos con 320 inspectores y 220 policías. Y ahora, si esto se vuelve a repetir, nosotros volveremos con la policía. Están tirando huevazos. Está en una situación medio incómoda.